Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta hora al panel Redefinición del Medio Artístico, la institucionalidad en contexto, preparado por ARBO, para la Cámara de Comercio de Bogotá. Y les damos la bienvenida a todas las personas, las casi 95 personas que ya están conectadas a esta hora. Muchas gracias a todos por asistir. Les queremos recordar que este webinar está siendo grabado y por temas precisamente de protección de datos, la información que ustedes han llegado en su registro también va a ser dispuesta por la Cámara de Comercio de Bogotá en esta grabación, por lo cual estamos en este momento informándoles sobre este contexto de datos y de la grabación que se llevará a publicar la próxima semana en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá y en la página de ARBO. Para todos los que estén interesados en repetir. Les vamos a contar rápidamente la información respecto a este gran cambio que la Cámara de Comercio de Bogotá le ha venido ofreciendo a la ciudad y al país en estos momentos de coyuntura. Básicamente, el propósito fundamental es lograr que las empresas, los emprendimientos, los negocios continúen no solamente promoviéndose, vendiéndose, sino también encontrando nuevas formas de reconstruirse, de reinventarse, y con eso la Cámara de Comercio ha venido gestando una oferta mucho más precisa en términos de servicios para los empresarios emprendedores de Bogotá. Contamos con un portafolio de más de 400 servicios virtuales. Desde más o menos el 25 de marzo hasta la fecha hemos tenido más de 53,000 asistencias de personas que han recibido talleres, asesorías virtuales que son permanentes y que están precisamente ligadas a contenidos relacionados con estos cambios, esta transformación y la nueva forma o las nuevas formas de encontrar alternativas de fortalecimiento de sus empresas. Hemos abierto un centro virtual de negocios que es una gran rueda o macro rueda de negocios donde muchos actores de la productividad encuentran sinergias entre la oferta y la demanda. Igual hemos logrado relanzar nuestra plataforma virtual. Es un espacio de exhibición de productos y servicios diseñados o desarrollados por empresarios de Bogotá y de la región. Los invito a que la conozcan, es www.bazarbog.com. Y hemos básicamente logrado fortalecer más de 900 empresas que se encuentran en proceso de subir sus productos a esta plataforma y que han crecido más de un 50% a partir precisamente de la coyuntura de la COVID-19. Los servicios de cámara en términos de creación de empresas, de renovación virtual de registros, los seguimos ofreciendo a través de la ventanilla única empresarial y ofrecemos también de manera virtual los espacios de conciliación, mediación, de prevención de violencia intrafamiliar como parte de la misionalidad de la cámara. Los invito a conocer en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co, los detalles de todos estos servicios que han sido rediseñados y repensados para los empresarios de la ciudad. Y de la misma manera, quiero darle la bienvenida a todos los invitados especiales que serán presentados por nuestra gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Paz Gaviria, a quien le doy la palabra. Muchas gracias a todos nuevamente por asistir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados con este panel Redefiniendo el Medio Artístico en Colombia, la institucionalidad en contexto. Estamos desde hace unas semanas brindando herramientas que permitan abrir espacios de diálogo en medio de la coyuntura y continuamos con este espacio, con este componente de formación, de charlas, de conversatorios y diferente información que estamos difundiendo a través de nuestras redes. Hoy en esta tarde tenemos juntos con nosotros a Felipe Vitrago, viceministro de la Creatividad y de la Economía Naranja, a Catalina Valencia, directora del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura de Bogotá, y a María Wills,
directora de artes de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Nuestra conversación de hoy girará en torno a la institucionalidad y al papel que han desempeñado estas diferentes entidades frente a la coyuntura. Creo que hacer referencia a las instituciones culturales implica hablar en una primera medida de un compromiso ético y social con la sociedad. Las entidades tenemos la responsabilidad de conversar y de difundir el patrimonio de las naciones, de invitar al conocimiento, de promocionar la diversidad cultural y reforzar la participación y la entidad de la comunidad en la cual nos encontramos. Adicionalmente, las instituciones deben activar en la creación de valor de infraestructuras que permitan la consolidación de un ecosistema que abra paso a la inversión, al trabajo colaborativo y a la generación de empleo. Este reto que estamos viviendo hoy nos invita a reinventarnos y a buscar maneras de desarrollar nuevas y mejores estrategias que permitan el fortalecimiento del sector cultural. En esta medida, quiero abrir el diálogo con nuestros participantes y preguntarles. Viceministro Vitrago, ¿cuál considera que es el papel que ha desarrollado el ministerio frente a esta coyuntura y qué acciones concretas se han desarrollado para mitigar el impacto? Bueno, muchas gracias, María Paz, si me escuchan, muchas gracias por darme la palabra, muchas gracias por este espacio para poder compartir lo que se está haciendo y pues para poder también entre todos hacer la catarsis de lo que nos está sucediendo. Lo primero, destacar que se trata de la crisis más profunda que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial a nivel de humanidad, pero como país, en términos de salud pública, es el reto más grande desde la pandemia de 1918 e inclusive, tal vez, el reto más grande desde la Guerra de los Mil Días. En este sentido, pues, lo que estamos enfrentando no es una crisis de la cultura, es una crisis de toda la economía, toda la sociedad, todas las actividades humanas que nos permiten relacionarnos y nos permiten comunicarnos. Es así que, pues, que no hay ninguna actividad cultural que no esté afectada, no hay ninguna actividad social que no esté sufriendo algún tipo de dislocación en este momento. Desde el Ministerio, pues tuvimos que seguir muy de frente y muy de cerca los lineamientos del presidente y particularmente la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Ante el llamado de la emergencia sanitaria, a nosotros nos tocó entonces hacer la ejecutoría de mandar cerrar todas las infraestructuras culturales que eran espacios donde la gente se encontraba y donde había un riesgo de contagio. Todos esos vectores tocó controlarlos y al mismo tiempo coordinar con los departamentos, con los municipios y con las entidades privadas que tienen los más de 5.600 infraestructuras culturales del país en su poder. ¿Para qué? Pues para poder proteger la salud de todos. Entonces la primera decisión fue la de la salud, la de preservar las vidas de los colombianos y en ese orden de ideas fue una decisión muy difícil, pero fue la decisión correcta para salvar muchísimas vidas. Acto seguido, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, el ministerio, de la mano de otros ministerios, adelantó la emisión de alrededor de 14 decretos legislativos que de una manera u otra respondían a diferentes necesidades del sector cultura. Dos de esos decretos de autoría del Ministerio de Cultura, el 475 y el 561, que hablaré en un momento, pero los otros 12 también cubriendo de manera transversal, porque como ya lo dije antes, no se trata de una crisis exclusiva de la cultura, sino de toda la sociedad. Entonces, 12 decretos que de manera transversal han incluido beneficios, aportes, apoyos para gente del sector, particularmente para las MIPYMES, para las actividades organizadas en forma de créditos, en forma de aplazamientos tributarios, de aplazamientos de parafiscales como la salud,
también una serie de medidas laborales y otra serie de medidas que también favorecen la preservación del empleo. Ya el 475 es un decreto que tiene 5 medidas particulares. La primera, atendiendo la instrucción del presidente de buscar los beneficios para los más vulnerables, fue la focalización y aceleración de la ejecución de los recursos de la estampilla Procultura, que se estiman en el orden de los 80,000 millones de pesos, para que se ejecutaran en su totalidad, de manera acelerada, para el beneficio permanente, no vitalicio, no solamente por la crisis, sino en adelante, de más de 3,000 gestores, artistas y creadores que son adultos mayores y que se encuentran en estado de vulnerabilidad. En ese sentido, ya la mayoría de los departamentos y varios de los municipios han hecho la tarea de girar los recursos a Colpensiones para que se establezcan estos beneficios económicos periódicos naranja para más de 3,000 de nuestros adultos mayores que son artistas, creadores o gestores que han aportado muchísimo a nuestra cultura y se merecen esa dignidad. Por otro lado, el artículo segundo del 475 se enfoca de manera exclusiva en la Ley de Espectáculos Públicos, una ley que tiene como objetivo primordial las artes escénicas, y en ese orden de ideas estábamos limitados y por eso lo que hicimos fue liberar que el uso no fuera para la infraestructura durante el periodo de la crisis, sino que pudiera dedicarse a hacer estímulos para poner recursos en las manos de los creadores. ¿Con qué enfoque? Con un enfoque que no fuera de presentaciones o de actividades presenciales, sino con la flexibilidad que fueran formación, creación, producción o comunicación a través de medios digitales, de manera que los departamentos, que los municipios que se benefician de la LEP pudieran repartir estos recursos de manera acelerada. Ya ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali lo han hecho, así como otros municipios de menor tamaño, pero que también son muy importantes en sus actividades culturales. Otras 3 de las medidas de ese decreto estaban enfocadas en postergar o en liberar algunos de los recursos que se necesitaban pagar como parafiscales o algunas de las reglas para efectos de proteger la liquidez de los organizadores de espectáculos públicos y de las salas de exhibición cinematográfica. Adicionalmente, el decreto 561 es un decreto enfocado en el uso del recurso del Impuesto Nacional de Consumo, que es un recurso que se le pone a, que es el 4% de los pagos de telefonía celular y de datos, que en el caso del 30% de ese recaudo es para cultura. Ese recurso que estaba dedicado para proyectos de patrimonio, pues lo liberamos para asistencia humanitaria por parte de los departamentos. Los departamentos, de manera acelerada y en tiempo récord, nos entregaron una base de datos que estamos depurando con más de 200,000 artistas, creadores y gestores culturales que podrían ser elegibles. El recurso es suficiente para apenas 60,000. Sin duda encontraremos que muchos de ellos ya son beneficiarios de otros programas del gobierno, pero aquellos que no sean beneficiarios de programas como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, o que no hayan sido beneficiados por el ingreso solidario, pues tendrán a partir de esto tendrán la posibilidad de recoger estos 480,000 pesos en 3 meses, de manera que es un alivio para ellos. Adicional a eso, estamos en el proceso de lanzar un paquete de estímulos y de concertación especial para la pandemia. Esto fue un recurso que el presidente de la República nos asignó y que con el liderazgo de la ministra Carmen Inés Vázquez vamos a mandar en 2 líneas para que se vuelvan estímulos y concertación de fácil acceso que le permitan a los beneficiarios utilizar una parte importante de estos recursos para cubrir los gastos de funcionamiento de entidades culturales en los territorios, así como para pagar los gastos personales de manutención durante la época de pandemia, pero con una parte importante, y es que se mantiene el incentivo para que haya un producto creativo, eso sí, un anticipo donde se paga el 80% de entrada y el 20% al final, de manera que el recurso esté fresco y en las manos de los artistas. También hemos trabajado en revisar las convocatorias de estímulos. Teníamos una convocatoria con 24,500 millones, nos tocó partirla en 2 para poder salir rápidamente con lo que estaba preparado y adaptable a la situación de crisis. La segunda etapa la estábamos entonces rediseñando de acuerdo con las circunstancias que hemos enfrentado. Esto se sumaría a los otros recursos de esos estímulos que ya comenté, y adicionalmente a eso, pues estamos revisando contrato por contrato con cada uno de los beneficiarios del programa de concertación para flexibilizar los beneficios. Adicional a eso, estamos trabajando también de la mano con los municipios y departamentos para que la institucionalidad
toda se sienta en los territorios, para que no sea un tema centralizado, sino como realmente está diseñada la Constitución, que es una cultura descentralizada, y la cultura descentralizada pues es muy importante que lo entendamos. Es la preservación de la diversidad y darle a la cultura ese toque local. No se trata de que desde Bogotá se defina qué es cultura, sino que desde los territorios la cultura viva de acuerdo con sus propias reglas de juego. Esto es como en términos muy generales y muy rápidos lo que hemos estado haciendo, María Paz. Viceministro, muchísimas gracias. Doy la palabra a Catalina Valencia, directora del IDARTES. Por favor, compártenos qué ha hecho el distrito frente a esta coyuntura y qué medidas concretas han tomado. Bueno, pues buenas noches, María Paz. Un abrazo muy grande y gracias por este espacio al viceministro, a María Wills, a todas las personas que están aquí conectadas, por supuesto, y a los que, digamos, a toda nuestra audiencia que ya veo que va creciendo. Maravilloso, porque esto es muy importante para enriquecer estos espacios de conversación. Bueno, lo primero es contarles, yo tengo varias reflexiones. Más allá, digamos, de las acciones concretas que hemos hecho, que son varias, pero una de las reflexiones más importantes que hemos tenido es que no teníamos realmente unos sistemas de información consistentes sobre los artistas, la cadena de valor y sobre todo el ecosistema cultural y de las artes. No solamente en Bogotá, en el país. De hecho, el ministerio nos pidió estas bases de datos y hemos tenido que hacer un esfuerzo inmenso porque no teníamos. Se calcula que alrededor de 300.000 artistas viven en Bogotá, no solamente en el distrito, sino en las áreas rurales. Por supuesto, esto ha sido una dificultad realmente porque no tener buenos sistemas de información no le permite a la institucionalidad tomar buenas decisiones en función de la política pública y menos en medio de una emergencia como el COVID-19. Así que esto nos ha puesto en un desafío inmenso, nos ha puesto en un desafío de decir, tenemos que renovarnos y tenemos que hacer un avance en la gestión del conocimiento, en el levantamiento de bases de datos, no solamente de los artistas, sino de los que hacen parte de las cadenas de valor de las artes, porque con esta identificación, no solamente, digamos, en función de nuestro sector, sino del territorio, podremos tomar decisiones más acertadas. Entonces, estamos en ese mapeo, vamos a lograr tener como un avance muy importante este año en función, digamos, del levantamiento de información, de un censo y de un mapeo de los artistas y de las personas que hacen parte de la cadena de valor en la ciudad de Bogotá. Lo segundo, y yo creo que eso es algo que fue maravilloso, nosotros lanzamos el 2 de abril desde el Instituto Distrital de las Artes y, digamos, desde el sector cultura en Bogotá, una invitación pública que fue muy rápido, digamos, cuando entramos en la contingencia dijimos desde el instituto qué podemos hacer para que los artistas no se queden quietos y para que puedan seguir creando. Nos inventamos una invitación pública, otro que estaba en el marco, digamos, de una estrategia que se llama IDARTES se muda a tu casa, una estrategia que no solamente tiene una invitación pública, sino que ya les contaré rápidamente qué más es. Pues la invitación era para una invitación de 1.000.000.000 de pesos, por supuesto, con los recursos que podíamos tener rápidamente desde el IDARTES, y con 171 reconocimientos que tenían, además, un componente grande de innovación, porque no son las convocatorias que normalmente hacemos a través de fomento en el sector, sino que eran contenidos rápidos que se podían hacer desde la casa, desde tutoriales de cómo cuidar una sala teatral hasta los pequeños, digamos, las pequeñas clubes de lectura, también para Filminutos. O sea, una cantidad, digamos, de cosas y oh sorpresa que, digamos, esperábamos que se presentaran 1.000 personas y realmente llegaron 4.522, recibimos 4.522 personas, eso fue un éxito. Podemos decir que vamos a tener que extender un poquito los plazos porque justamente tenemos unos jurados, digamos, esos reconocimientos son unos jurados trabajando arduamente en eso y eso nos dio una lección y es que tenemos que trabajar realmente no solamente a nivel distrital, creo que a nivel nacional, y creo que el ministerio es un protagonista en esto, en transformar
los instrumentos de fomento y de gestión del sector. Ahora, el COVID nos está dando lecciones muy importantes para la gestión pública, para la gestión institucional y el diálogo real con los territorios y las necesidades de los artistas, los gestores y los agentes. Lanzamos una segunda convocatoria para adultos mayores el 14 de abril. Los artistas adultos mayores, que la preocupación grande era su legado, todo esto que han hecho por la ciudad y que han sido, que son, digamos, muy importantes para la memoria de la ciudad. Lanzamos una bolsa de 800 millones con reconocimientos de 4 millones a 200 artistas mayores, adultos mayores de 60 años, entendiendo que no podían salir de sus casas. Y ese mecanismo fue a través de organizaciones culturales, agremiaciones. Esa convocatoria todavía está abierta y esperamos que muchos de los artistas serenateros, muchos de la música y de las artes en Bogotá que no pueden salir a las calles a trabajar en el espacio público puedan recibir estos recursos para vivir. La tercera acción es que hemos aportado recursos a la Bolsa de Bogotá Solidaria, por supuesto, para entregar ayudas a los artistas en espacio público. Nosotros, esa es la base más nutrida que tenemos desde Lidartes, porque nosotros pues hacemos la regulación de los artistas en espacio público en la ciudad de Bogotá, y ahí hemos logrado, digamos, entregar ya entre distrito y nación 290 reconocimientos económicos, pero ya no en función de fomento, sino de esta Bolsa de Bogotá Solidaria. Podemos contar que lanzamos, esto nos llevó a una renovación y una innovación en los instrumentos virtuales y en la conexión con la gente para llegar a sus casas desde todos los equipamientos culturales de Lidartes, como la Cinemateca de Bogotá, el Planetario, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y nos hemos inventado infinidad de contenidos para hacer llegar y también poner a circular la memoria de las artes de Bogotá, que no estaba puesta en ningún lado. La página realmente ha sido un éxito. Y Lidartes en Casa, www.lidartesencasa.gob.co. Hemos logrado ya un impacto de visitas muy grande. Ya logramos alrededor de 1 millón de visitas, 1.053.000 interacciones y 34.964 visualizaciones, que yo creo que ya ha subido en tiempo en un programa especial que tenemos que se llama Es Tiempo de Crear. Y por último, queremos contarles que este sí es, además de lo que hemos hecho, y es que tenemos, además de la plataforma de Arte Se Mueve a Tu Casa, que tiene una gran programación de todas las áreas artísticas, logramos hacer algo bellísimo, que es que el arte llegue a las ventanas de las casas. Empezamos la semana pasada con un recorrido, digamos, en los conjuntos residenciales con una muy pequeña producción. Empezamos en un primer edificio y la idea es que podamos tener programación artística y cultural en las ventanas de las casas y que el arte siga más que nunca vivo en la ciudad, pero que también podamos vincular a la mayor cantidad de artistas a través de esas actividades que podemos hacer. Después, para la reactivación del sector hay varias ideas, pero creo que acá hay una pregunta muy grande, y es que esto nos puso a pensarnos, a pensarnos nuestra relación con el territorio, a pensarnos la relación que tiene ese territorio con las herramientas virtuales, y los artistas y el sector y la ciudadanía en general, y cómo realmente el arte, digamos, se dialoga con otros sectores para atender temas tan importantes en este momento como la salud pública. Y también otro desafío es justamente que desde la renovación de los instrumentos de gestión y fomento del sector podamos pensar que hay otros espacios de la cadena de valor, que hay otros protagonistas importantes de la cadena de valor que necesitan ser incluidos en las convocatorias del LEP, como lo son los pequeños libreros, las galerías, muchos de los otros lugares donde se apropia, se circula, se crea el arte, necesitan entrar en toda la reforma y la reestructuración que nos está pidiendo la ciudadanía, el país, las ciudades, para la participación en los presupuestos de la cultura, pero también para innovar y poder transformar estos instrumentos que nos permitan ampliar y democratizar el acceso a la cultura, pero también generar fuentes de ingresos y mover la economía cultural y creativa. Gracias.
Catalina, muchas gracias. María, quisiera que tú nos compartieras qué acciones se han desarrollado desde la sugerencia cultural del Banco de la República y qué medidas concretas han tomado frente a la coyuntura. Bueno, hola a todos. Me encanta que estemos sentados. Creo que tenía que darse una oportunidad como esta para... Pon tu video. ¿Me oyen? Pero no te vemos. Pues ya, ya. Ahora sí. Es que la conexión aquí está como un poco mala, pero en todo caso decir que me parece, digamos que de estos momentos tan críticos salen cosas importantes y es ponernos en una misma mesa entre el Distrito, el Ministerio de Cultura y el Banco de la República, cosa que pues agradezco, me encanta poder estar compartiendo con ustedes y eventualmente ver de qué manera pues también podemos construir redes, porque creo que definitivamente la coyuntura se presta para discutir juntos y buscar soluciones. Decir de todas formas que el Banco de la República, pues no, digamos que como institución, ya que estamos hablando de institucionalidad, pues tiene otro orden, ¿no? La sugerencia cultural y la unidad de artes, y más, digamos, desde mi perspectiva, yo vengo a hablar un poco desde la dirección de artes, que son los museos del Banco de la República, y de qué manera, pues estamos reaccionando en toda esta coyuntura, y pues. Digamos que evidentemente está completamente coordinado y estamos, digamos, actuando en equipo en cuanto a que hay un área, digamos, de música, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca más importante del país, todos estamos sintonizados en ver, y ahí pues quiero enfocarme mucho digamos que nuestra prioridad, nosotros tenemos unas prioridades y es, digamos, mantener el impacto cultural como un servicio público, digamos. Obviamente ha habido llamados del sector de las artes a la cuestión de, digamos, los artistas, el banco como mecenas, pero quiero que, digamos, que las personas que estén aquí acompañándonos no se les olvide que, digamos, que para nosotros es sumamente importante esa labor de mecenazgo. Sé que somos uno de los únicos en el país que lo hacemos, pero nosotros en este momento estamos muy enfocados también en la cuestión de la prestación del servicio público de la cultura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para adaptarnos? ¿Cómo vamos a hacer para que el impacto y el servicio público de la cultura, pues, digamos, en la virtualidad? Ya voy a entrar puntualmente a hablar de cómo, de cosas que hemos estado manejando. Obviamente, priorizar la salud pública. Nos acogemos a todos los mandatos del gobierno. El Banco de la República fue el primero en reaccionar en el momento en que en marzo se anunció que teníamos que entrar dentro de este momento tan complejo, ¿no? Pues porque toda esta cuestión psicológica del encierro, creo que de verdad la cultura y el arte y la creatividad son una salida, y la red que se va a generar en torno a esto va a producir cosas seguramente maravillosas, lo cual dará fruto a posibles y maravillosos proyectos curatoriales, exposiciones, composiciones artísticas. Contribuir, por supuesto, a reactivar el sector cultural a nivel nacional y, como lo estaba mencionando el viceministro, a nivel, digamos, también nacional, nos interesa muchísimo el Banco de la República, no solamente la entidad que hay en Bogotá, y me refiero a los museos de Bogotá, sino que hay 29 sucursales regionales con las cuales, porque queremos que la cultura también salga de allí, y están saliendo iniciativas maravillosas de las mismas sucursales, de los mismos creadores que se están acercando a las sucursales para participar en todas las actividades virtuales. Y, por supuesto, tenemos una política, y esto ha sido maravilloso, como reflexión ya un poquito más a nivel, digamos, filosófico, ver cómo esta virtualidad se presta para pensar en la inclusión y en lo diferencial, cómo se puede llegar a diferentes públicos de diferentes maneras, pues porque obviamente estamos hablando de la virtualidad, pero en los lugares donde no hay internet, o sea, llevar la reflexión, digamos, de verdad a la práctica y ver cómo podemos dar esa accesibilidad a la cultura. Decir que para nosotros, digamos, yo como lo veo como desde la perspectiva de la dirección de artes, entonces hay esta perspectiva de públicos, esta perspectiva también de apoyo entre museos, porque hemos estado hablando con diferentes museos del ecosistema, como se dice ahora, cultural, para ver de qué manera podemos reactivar. Entendemos la coyuntura además de los museos que son mixtos, privados y en esa medida queremos también apoyar, digamos, como institución pública, porque tengo que decir que en este momento se cambió totalmente la dinámica en que antes el museo que regía o el museo modelo era el Museo Americano, que se está viendo en este momento altamente afectado, y nosotros tenemos la,
la fortuna de ser museos que, o por lo menos el Banco de la República, que tiene un subsidio importante, y queremos ver de qué manera podemos apoyar en campañas que puedan ser aplicadas en los diferentes museos, y en esto estamos hablando con la Red de Museos, con el Museo Nacional, con el Parque Explora, que ha sido pionero en este momento en los estudios epidemiológicos, para ver de qué manera podemos plantear unas reglamentaciones que posibiliten, obviamente, dentro de toda esta cuestión de escalonada de etapas, que obviamente también estamos evaluando dentro de la sugerencia cultural, de qué manera podemos crear unas etapas que garanticen la salud pública y que la epidemia pues no se extienda más, para pues dialogar con el gobierno y posibilitar que sean un espacio que no solamente nos reduzcamos a un contacto cultural virtual, que obviamente estamos adaptando todas nuestras exposiciones a iniciativas que puedan ser virtuales y que puedan hacerse desde la casa, pero poder hacer este estudio epidemiológico y de salud pública para poderlo brindar y compartir con todos los museos y generar, digamos, que esta política de retorno, porque creo que la reflexión va más allá. Ahorita creo que es una de las reflexiones que vamos a volver a hacer contigo sobre cómo nos imaginamos nuestro futuro, el futuro de nuestra institución, de nuestro museo. Pero más adelante lo toco ese tema. Puntualmente, ¿qué hemos estado haciendo? Porque yo sé que mucha de la gente, y ha habido comunicaciones que hablan de que el banco, de qué va a ser el banco. El banco está enfocando, y es duro, digamos, este momento para nosotros, porque yo siento que hay una cuestión, y es que la gente no se imagina, y lo digo pues para todas las personas que trabajamos dentro de la institucionalidad pública, no se imaginan todo lo que hay detrás de mover, y esto sí, pues me parece muy importante decirlo, el esfuerzo tan grande que hay en tratar de agilizar procesos, y que ojalá pues la gente entienda que pues la burocracia, ojalá, creo que ha habido múltiples intenciones gubernamentales de agilizar cosas, pero pues hay una razón de ser, son dineros públicos, son impuestos, hay cuestiones que hay que controlar, y nosotros digamos que en el punto que atañe a la cuestión de apoyar al sector de las artes visuales en la parte de adquisición, estamos priorizando, y este año se van a priorizar las compras nacionales. Eso sí lo queremos decir, digamos que en gran medida muchos de nuestras, digamos, somos una institución reconocida por primero recibir ofertas de obra de para compra, para enriquecer nuestra colección. Vuelvo y reitero, como institución pública que presta el servicio de acceso a la cultura, digamos que nosotros no somos una institución que solamente, digamos, un coleccionista. En esto también me parece muy importante que ojalá de este seminario y también sé que hay prioridades sociales. Esto, como lo decía también, lo decíamos previamente, es una crisis social a todos los niveles y hay que atender cuestiones muchísimo más delicadas, pero sí creo en la cultura como un motor para el espíritu. Aquí no se nos puede olvidar como esa cuestión de que la creatividad es necesaria. Y vamos a hacer toda la cuestión de enfocar nuestras compras en arte colombiano para poder apoyar el sector de las artes visuales en Bogotá. Sin embargo, todas las maneras, y también lo segundo es que estamos tratando de, que es algo bastante complejo, porque siendo, digamos, institución pública, y pues aquí estoy entrando en detalles, pero entrar en la, volver comités en donde se está, digamos, determinando una, digamos, el gasto público, volverlos virtuales, tiene toda una serie de cuestiones, digamos, de que hay que evaluar, y lo estamos haciendo de la mejor manera para poder, de hecho ya vamos a tener comités virtuales para poder atender de manera, digamos, extraordinaria lo que está sucediendo. Por otro lado, y en lo que se refiere a redes regionales, me parece muy, muy importante, pues porque yo sé que hay muchas galerías que están muy preocupadas y son las que más se han movido, pero a nosotros nos interesa muchísimo la red con las regiones. Y nuestro programa Imagen Regional, que es un programa que estaba previsto para este año, va a sacar unos recursos, digamos, de manera extra para poder atender, digamos, artistas, los mismos artistas que ya fueron parte de la convocatoria y que, digamos, creemos no podrán exhibir porque las salas de exhibición van a tener unas ciertas restricciones. Entonces, queremos ver de qué manera, si se posponen las exposiciones, podemos adjudicar unos recursos para que haya unas actividades creativas virtuales en donde todos los artistas puedan verse beneficiados. Son más de 100 artistas. Y por supuesto queremos hacer talleres para poder llegar a hogares, muy de la mano de lo que venía diciendo Catalina, que tiene que ver con, pues digamos que nuestra campaña permanente de redes ha sido museos de ventanas abiertas, y hemos tenido una respuesta inmensa. Afortunadamente ha sido una institución muy juiciosa en establecer una muy, muy seria
biblioteca virtual y contenidos virtuales, digamos que la riqueza de lo que hay ahí dentro de la biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango y de la de Banrep Cultural, digamos de la red de Banrep Cultural, ha permitido que podamos poner al servicio del público una cantidad de contenidos de manera muy rápida y campañas también como los museos de ventanas abiertas, en donde también la gente ha podido inspirarse un poco en esta campaña que hubo internacional de poder recrear obras en sus casas, porque yo también creo que es muy importante en este encierro poder fomentar la creatividad, que no implique solamente un contacto con una pantalla, sino eventualmente pues una creatividad del hacer. Y en eso también decir que nos importa mucho como toda la cuestión de volver a construir la confianza social. Pero bueno, de todas formas, ahí estoy dando una serie como de herramientas, de cuestiones. Hay que decir, por supuesto, que por ejemplo, nuestros contratos no se han suspendido, nuestros mediadores siguen trabajando, o sea, como que la institución quiso seguir firme en todas en toda su programación, adaptándola en vez de interrumpirla. En muchas instituciones pues se ha visto la necesidad de interrumpirla. La crisis de los museos, al igual que en muchas otras instituciones, está tremenda, o sea, los recursos... pues que la cuestión de depender del sector privado es tremenda y me solidarizo muchísimo con todas las personas que trabajan en museos, porque también entiendo lo difícil que puede ser eso, pero en la medida de lo posible queremos poder apoyar que haya una entrada más rápida de lo que se pueda, o sea, respetando, como digo, salud pública, pero poder agilizar la apertura de los museos. En nuestro caso son museos gratuitos, pero entiendo que la boletería y la apertura y estar abierto hace que los museos puedan sobrevivir y conseguir patrocinios y seguir funcionando y seguir, por supuesto, siendo un espacio para los artistas y para el público en general. Eso por ahora, les cuento. María, muchas gracias. Yo creo que el sector cultural se ha visto particularmente afectado en esta coyuntura, y la misma institucionalidad, digamos, se ha visto como enfrentada en esta situación como sin precedentes. Varios de ustedes lo han mencionado. Viceministro, yo le quisiera preguntar, ustedes del Ministerio, ¿qué ha evidenciado del sector cultura? Y por favor cuéntenos qué fragilidades, pero también qué fortalezas, digamos, evidencia este momento sobre las instituciones. Gracias, María Paz. Pues tal vez lo primero a destacar es que el sector en sí mismo es un sector que tiene una gravedad natural hacia la informalidad. Parte de la creatividad, parte de las actividades creativas, pues parten precisamente de ser de alguna manera antiestablecimiento, antinormas, antirreglas. Y eso genera obviamente un espacio muy prolífico para la creatividad, pero al mismo tiempo genera dificultades muy profundas a la hora de enfrentar una crisis. Un ejemplo, desde que yo tengo trabajo en el sector cultural desde hace más de 18 años, no sé cuántas veces, ni cuántos municipios, ni cuántos departamentos, sin hablar de las 10 o 15 veces que lo he intentado el Ministerio de Cultura, establecer un registro de artistas, creadores y gestores culturales, y la respuesta del sector siempre tiende a ser un poco a mí no me metan en bases de datos, a mí no me controlen, a mí no me hagan seguimiento. Entonces, una primera gran dificultad es que esa falta de interés por hacerse contar, por hacerse validar desde la institucionalidad, pues nos ha generado una dificultad grandísima para identificarlos y para localizarlos. Ahí viene una gran oportunidad. La gran oportunidad es que efectivamente ante el llamado que hizo el Ministerio a través de los departamentos y ellos a su vez a través de los municipios, pues hemos podido levantar una base de datos sin precedentes que tendremos que, por supuesto, validar, y al validarla, pues tendremos que poder, por ejemplo, garantizar que quienes están ahí representan efectivamente lo mejor quienes ejecutan las artes y la cultura en los territorios y en nuestras ciudades capitales. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha visto claro que el sector es un sector que no tiene una organización propia. Han surgido
decenas de asociaciones y de agremiaciones de último minuto. Eso es algo que hay que celebrar, pero nuevamente esa falta de experiencia en la asociación pues lleva a que haya una comunicación a veces un poco compleja, un poco difícil, y pues que no haya experiencia en el manejo de la legislación ni de las limitaciones, como nos decía María, que es un reto grande que siempre tenemos desde el sector público, es que nosotros no podemos hacer lo que se nos dé la gana ni lo que nos pidan. Nosotros únicamente podemos hacer lo que la ley y las reglamentaciones establecidas nos permiten hacer. Y esas reglamentaciones rara vez están diseñadas para tiempos de crisis y los márgenes de maniobra que tenemos son limitados. Entonces, ahí tenemos unas dificultades que hay que sortear, hay que tenerle diálogo al tema, hay que ponerle mucha paciencia a la comunicación, hay que ponerle mucho trabajo. Y tal vez un tercer elemento a considerar es que, ya nos lo decía Catalina hace un momento, es el tema de los encadenamientos de las industrias culturales y creativas. Toda actividad creativa hace parte bien de un proceso de creación, producción, distribución, circulación o de apropiación, consumo de la cultura, más todas las infraestructuras que hay alrededor en términos del cuidado de la memoria, en términos de lo que son los repositorios de conocimiento, los mecanismos de retroalimentación que se dan en los procesos de edición, de producción, preproducción, el sistema educativo, etcétera. Y esa cadena, pues es una cadena que es frágil, es una cadena que depende de muchos agentes. Cuando uno está hablando de fortalezcamos la cadena, no quiere decir mercantilicemos a la cultura, no. Quiere decir que no solamente el componente creativo es importante, sino como ya se ha manifestado y se ha hecho evidente con la crisis, que hay un montón de agentes que no son los creativos, pero que son fundamentales para que la creatividad le llegue a la ciudadanía, para que la creatividad y el arte transformen a la sociedad. Entonces, yo creo que esos tres temas de informalidad, de desorganización y de desconocimiento de la cadena se están viendo como falencias. Ahora, la gran oportunidad es que viendo el problema, haciéndolo evidente, sin duda contamos hoy en día con mucha más atención de muchos más agentes para comenzar a construir las soluciones. En ese sentido, yo creo que lo positivo es que Colombia ha dado un paso enorme en los últimos 23 años desde que se creó el Ministerio de Cultura y ha ido construyendo una serie de infraestructuras blandas en la institucionalidad desde lo nacional, lo departamental y lo municipal, que hoy por hoy, aunque tienen sus debilidades, nos están mostrando que hay formas de articularnos. La forma en la que hemos podido nosotros ir bajando recursos que son descentralizados, pero con reglas que vienen del orden central para que los municipios y departamentos puedan ejecutar al mismo tiempo que desde el gobierno central gestionamos recursos complementarios. Entonces, ahí hay unas fortalezas que tenemos que seguir apalancando, tenemos que seguir corrigiendo las falencias que tiene el sistema y tenemos que trabajar de la mano de todos. A mí me gusta mucho lo que nos decía María, que qué chévere que estemos aquí sentados, que muchas veces en el día a día nos cuesta mucho trabajo. Pues bueno, la crisis nos ha obligado a hacer mucha coordinación. Aquí quiero destacar que con el Banco de la República precisamente y con la Biblioteca Nacional y con el sistema de museos estamos trabajando de manera conjunta los protocolos para que cuando el Ministerio de Salud así lo defina podamos reabrir estas importantes infraestructuras, y no solamente porque es importante abrirlas para que podamos decir que están abiertas, no, es porque es una oportunidad para resignificar lo que esas infraestructuras, lo que esos espacios patrimoniales representan para el ciudadano y la misma funcionalidad, que los museos y las librerías y bibliotecas puedan ser al mismo tiempo también espacios de formación para la nueva ciudadanía que necesitamos en el mundo pospandemia, porque hay mucha gente que todavía está aspirando a que chasquemos los dedos y volvamos al 11 de marzo. No, eso no va a suceder. Muchas cosas van a cambiar y los espacios como los museos y las bibliotecas y otros espacios culturales como las casas de la cultura, las escuelas de música, los mismos cines, la misma televisión, la misma literatura, van a tener que enseñarnos cómo es que tenemos que volver a vivir, cómo es que tenemos que redefinir nuestra ciudadanía, y es muy importante que eso se haga anclado a nuestro patrimonio para que nuestra esencia permanezca, aunque la forma en la que la disfrutamos y la compartimos sea diferente. Viceministro, muchas gracias. Creo que usted evidencia algo que Catalina nos venía compartiendo previamente sobre esa informalidad y ese
desconocimiento, digamos, de toda la cadena productiva del sector. Catalina, usted hablaba hace un rato de ese reto de levantar, digamos, bases de datos. ¿Qué otra fractura, digamos, evidencia usted en el sector y qué fragilidad o fortaleza ve usted desde Lidartes? Gracias, María Paz. Pues yo, digamos, creo que para el país y para el mundo, pero sobre todo en nuestro país, lo fundamental que ha puesto esta crisis del COVID, esta emergencia humanitaria, es las grandes brechas económicas y sociales que hay en nuestro país. Realmente es una problemática que más que nunca nos habla de cuánta desigualdad tenemos, y asimismo creo que la institucionalidad y los gobiernos, yo que ahora que pertenezco al gobierno, debemos hacer una autocrítica, y es que no hemos sabido conversar con nuestro sector. Esa autocrítica es importante hacerla. Yo creo que esa autocrítica tiene un componente importante para aportar a un sentido de oportunidad, como mencionó el viceministro. No, yo no, digamos, en mi condición de servidora pública, yo considero que no es la ciudadanía la que debe acercarse a la institucionalidad, es la institucionalidad la que debe acercarse a la ciudadanía. Y es ese diálogo, digamos, ese diálogo con el territorio, con la gente, el que permite, digamos, tomar decisiones pertinentes para las políticas públicas, para que esas brechas de desigualdad y de participación en los presupuestos, de acceso y democratización a la cultura, cambien y se transformen. La oportunidad de la crisis, de esta fragilidad, es justamente hablar de, ya que el presidente habló de una conversación nacional, yo creo que hay que tener una conversación sobre las artes y la cultura en Colombia. Hay que, ¿cómo es? Porque ahí tengo, digamos, una inquietud muy grande, porque todo, pues, la apuesta de la economía naranja nos habla de innovación y de creatividad, que a mí me parece, digamos, yo pondero ese discurso en función de esos dos trazadores. Pero lo que siento es que se ha quedado corto, porque finalmente las herramientas de acceso a todas a la virtualidad, para acceso, digamos, la economía cultural y creativa se construye con lo que hacen, con los emprendimientos de la gente en el territorio, con un diálogo entre la institucionalidad y las necesidades. Entonces yo diría que, a pesar de que es real, de que nuestro sector es informal, nosotros como institucionalidad no podemos, digamos, culpar a los artistas o a los gestores, porque yo también soy artista, y también, digamos, entiendo como que nuestro sentido no es justamente estar en mapeos y en instituciones, pero yo sí creo que la institucionalidad tiene una gran, digamos, un gran desafío y una gran obligación en función de lo público y de tomar decisiones asertivas. Yo veo como una oportunidad algo que he dicho varias veces y que lo he conversado, y es que el arte se convierta en parte de la vida cotidiana de las personas, que el arte se vuelva necesaria para los demás sectores. Eso es lo que el sentido de la gran oportunidad. Yo creo que, como lo mencionaba María Wills ahorita, el confinamiento nos ha develado también esas grandes fracturas y fragilidades emocionales que tenemos los seres humanos en el encierro, digamos, estando en nuestras casas. Entonces yo creo que el arte en este momento es un eje transformador de la sociedad, pero además es un puente, es un espacio de conexión y un espacio para la salud mental. Es como yo creo que es lo que nos está diciendo cuál es el potencial de las artes y de la cultura en función, digamos, de esta gran crisis humanitaria del COVID. Catalina, muchas gracias.
Antes de darle la palabra a María, le quería preguntar al viceministro si él quisiera intervenir sobre lo que acaba de decir Catalina, de que la economía naranja se ha quedado corta. Pues muchas gracias. Lo primero que quiero destacar es que estamos en una crisis y no es el momento de politizar las cosas. Y sí vale la pena siempre, digamos, hacerle seguimiento a todos los temas, más allá de los eslóganes que se dicen en la calle. Las personas que se acerquen a leer y a conocer en profundidad lo que está en el plan de desarrollo, pues se darán cuenta que esas aproximaciones que disminuyen el rol o la amplitud de la visión sobre la cultura que tiene el presidente Iván Duque en su plan de desarrollo, pues están equivocados. Simplemente están haciendo algo de división o de aproximación política. El mismo presidente dice, olvídense que el tema es mío, olvídense que el tema tiene un nombre. Más bien enfoquémonos en lo importante, y es el desarrollo de la cultura y en darle al sector de la cultura un rol protagónico como el que se le dio en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque. No solamente la primera vez que en un plan de desarrollo hay un capítulo específico para la cultura. Es un capítulo bastante amplio y ambicioso, sin precedentes, pero además la cultura es por primera vez un elemento transversal del desarrollo en todos los frentes. Está de manera presente y clara en el componente central de legalidad, lo mismo en el componente central de emprendimiento, lo mismo en el componente central de equidad. Inclusive hace parte central de los programas o de las actividades que se plantean como los mecanismos o herramientas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque si ustedes miran los 17 objetivos de desarrollo sostenible, van a darse cuenta que estos, ninguno menciona la cultura, pero apenas le dan doble clic, en 11 de ellos la cultura es la herramienta para construir y lograr los objetivos planteados allí. De esa misma manera, en nuestro pacto para la equidad de la mujer, para la participación de las personas con discapacidad, para la inclusión, la participación y la equidad de las comunidades étnicas, lo mismo que para la transformación digital. En todos los frentes, la cultura juega un rol protagónico y eso es precisamente la visión del presidente Iván Duque. Entonces, lo que invito es a que nos olvidemos de los eslóganes y nos concentremos más bien en los retos que tenemos que resolver de manera conjunta. En este momento, seguramente no podemos estar sentados en el mismo salón de manera junto, pues todos juntos en la misma mesa. Pero fíjense cómo podemos estar unidos en el propósito de resolver los retos de la cultura y aprovechar las herramientas digitales en una etapa de crisis para poder precisamente salir adelante. Y pues nuevamente, si vamos a enfrentar un sector que en este momento pasa por grandes dificultades y que no va a volver a ser igual, pues solamente unidos podremos construir ese sector que se convierta en una herramienta para superar la crisis. Al final del día serán los artistas, serán los literatos, serán los escultores, serán los creadores de diferentes expresiones audiovisuales los que nos van a hacer reflexionar sobre lo que pasamos, nos van a permitir sanar las heridas del encierro y de estas dificultades y mirar hacia el futuro sin quedarnos añorando un pasado que no va a volver. Viceministro, muchas gracias por mostrarnos la visión del ministerio y del presidente Iván Duque. María, yo quisiera también darte la palabra a ti para que tú nos cuentes de qué fragilidad ves en el sector, qué fragilidad ves también desde la propia institucionalidad. Y desde ya también te quiero invitar con una pregunta adicional. ¿Cómo replanteas ese concepto de institución a futuro y cuáles podrían ser, digamos, nuevos modelos de trabajo? Sí, pues mira, decirte que evidentemente pues esta crisis y esta pandemia yo creo que pone en cuestionamiento cualquier concepto de desarrollo económico. Yo no me quiero meter con los temas de la economía naranja, pero sí creo que vamos a entrar más bien en una etapa de solidaridad. Qué maravilla que digamos que haya esa disposición tanto del distrito como del gobierno
pues de apoyo, porque creo que definitivamente es un sector que ha estado pues muy abandonado, ya pues hablando desde la perspectiva más personal y también como profesional cuando no he estado, digamos, dentro, porque además hay una cosa que quiero decir que pues que evidentemente es algo que queremos como trabajar en la institución y es sí revisar procesos, sí mirar de qué manera podemos, cómo podemos responder de una manera más ágil. Eso yo creo que es algo que todos quisiéramos a nivel personal. De hecho, los últimos, digamos, el devenir reciente, desde que yo me incorporé, porque además a mí más o menos me incorporé y la pandemia fue al mes, entonces digamos que va a ser un reto inmenso. Estoy, la verdad, hay días en que amanezco triste por el encierro, por la acumulación de cosas que está surgiendo a raíz de esto, la falta de tiempo, pero por otro lado creo que es un reto inmenso reimaginarse el museo del futuro. El Museo del Futuro, donde ojalá haya un componente, por supuesto, presencial, y así lo estamos visualizando con toda la absoluta fe, porque aquí creo que hay una cuestión en que hasta el no creyente tiene que tener fe en que ojalá las cosas vuelvan a una nueva dinámica también que implique lo presencial, y creo firmemente en involucrar a los artistas en programas que vamos a convocar muy pronto a una cuestión que tenga que ver con cultura ciudadana, que tenga que ver con retorno y reganar confianza en lo público, en el compartir, en lo social, en el proyecto social. Creo que esto lleva a reflexiones muy profundas al respecto y creo que nadie más oportuno que los creadores, que los artistas en mi caso, para poder hacer proyectos que vayan de la mano de toda esta cuestión, obviamente de resiliencia, pero de esperanza, de poderse volver a encontrar en un espacio que me imagino diferente al que es ahora. Nosotros estamos como tratando de visualizar todo por etapas y ojalá, pues etapas iniciales, obviamente de mucha cautela, de casi que unas visitas a los museos muy, muy restringidas, en las cuales y estamos trabajando, digamos que no me quiero extender en eso porque creo que es algo que todavía se está desarrollando para precisamente ponerlo al servicio de los otros museos, pero creo que también va a haber un alto componente de la virtualidad. Y dentro de lo triste, digamos, que hay dentro de esto y es la terrible brecha de desigualdad que se está viendo, toda esta ley de la supervivencia que me duele en el alma porque uno dice, Dios mío, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? De pronto no van a poder sobrevivir muchos artistas en esta coyuntura, van a tener que replantearse su carrera o su vida, lo cual tampoco está mal, uno hacer como reflexiones sobre qué, digamos que duro, pero reflexionar para lograr adaptarse y para hacer renovaciones dentro de lo cultural. Y por supuesto, nosotros estamos pensando desde la perspectiva de los discursos. ¿Qué vamos a querer decir a futuro como museo? ¿Qué vamos a contar? ¿A quiénes? Y en este momento de virtualidad, creo que tiene que ser una cosa muy bonita de virtualidad participativa y de doble sentido. Y es como recibir, digamos, propuestas. Hemos estado súper abiertos, estamos haciendo por ejemplo un programa con maestros porque siento que la educación ahorita, yo soy madre, es una cuestión muy compleja, y colegios públicos por ejemplo se están viendo la dificultad de cómo llegar y cómo enseñar a los niños. He visto bellísimas iniciativas ahorita del retorno a la radio en Boyacá como colegio, estamos tratando de ver de qué manera podemos apoyar diferentes iniciativas que tengan que ver con recibir un retorno, por ejemplo, de qué necesitan los maestros en términos de apoyo educativo en torno a las artes. Proyectos artísticos creativos que tengan con ese retorno a la confianza y al recuperar, porque por supuesto antes el museo pensaba de una manera diferente, y era cómo hago la exposición taquillera que logre que vengan 2,000 millones de personas. Y bueno, eso ya no se va a poder, ya no vamos a poder pensar en traer el mega, bueno, o sí se podrá, pero va a haber restricciones de transporte, va a haber restricciones de transporte, de viajes, no sabemos cuándo vamos a volver a una apertura de fronteras. Entonces, lo bonito y lo que yo rescato de todo esto es como, pues, una cosa, una apuesta por lo nacional, como les digo. Nosotros queremos enfocar nuestras adquisiciones a los artistas locales, me parece maravilloso, y también a las iniciativas locales en las mismas ciudades del país, en donde están surgiendo cosas absolutamente maravillosas. Me contaba ayer precisamente la subgerente cultural del Banco de la República que se están haciendo horas de hablar sobre arte, conferencias con altavoces y con y para contener una manera nueva de entender lo público, que me parece un reto absolutamente maravilloso. Y por supuesto, en cuanto a lo que hablaban de aliarnos como sector, pues más que nunca creo que
vamos a estar tocándonos mutuamente las puertas. Nos interesa muchísimo trabajar de la mano del distrito, del Ministerio de Cultura, de ver de qué manera se puede llegar a las regiones, porque creo que hay una cosa muy, muy tremenda, y es que si los museos y las instituciones tenían paredes y funcionábamos adentro de ellas, ya no, ya tenemos que repensarnos y llegar de otras maneras, y que tienen que ver mucho con el espacio público, y creo que es valiosísimo podernos pensar nuevamente desde allí, también para llegar a nuevos tipos de públicos, porque el museo también se estaba como quedando, hay veces, y siempre lo he dicho, anquilosajado como en el pasado, en una visión del museo decimonónico, o sea, una cuestión, pero leí una cosa muy interesante, alguien hacía una pregunta de Alemania, que los museos dicen que de pronto no la van a tener tan difícil porque el público no va a tener una dificultad tanto en volver a lugares que ya tenían restricciones per se, no se acerque a la obra, no, y con estas cosas de distanciamiento físico, que quiero además tratar de ver de qué manera con esta nueva cultura ciudadana tratamos de empezar a hablar de un distanciamiento físico más no social, ojalá podamos revolver a encontrarnos muy pronto. Pues el museo ya tenía unas ciertas restricciones y unos ciertos lineamientos por la obra de arte, que había una distancia con la obra de arte que ahora pues se van a facilitar para el distanciamiento entre humanos. Eso lo leí hoy y ni siquiera lo he pensado bien, pero parece que en Alemania estaban reflexionando en relación con eso. Pero bueno, eso por ahora. Gracias, María. Sin duda, pues, los pasos que tome la Dirección de Artes de la Superintendencia Cultural del Banco, digamos, serán un modelo a seguir para las entidades museales del país y en particular celebro ese foco en lo nacional. Yo quisiera también preguntarle al viceministro Buitrago, digamos, frente a esta coyuntura y estas dificultades, ¿cómo se está replanteando el ministerio sus modelos de trabajo, su diálogo con el sector? Viceministro. Muchas gracias, María Paz. Pues eso ha sido tal vez uno de los retos más grandes que se han enfrentado, más allá de todas las falencias o dificultades que tenemos desde las limitaciones legales para ciertas acciones. Lo cierto es que nadie estaba preparado para tener que trabajar de manera remota y masiva. En el caso del ministerio, afortunadamente, digamos, había una relativamente buena red de acceso. Sin embargo, pues hemos encontrado que varios funcionarios no tenían un internet de banda ancha en su casa o una computadora apropiada para conectarse. Entonces, nos ha tocado ir reaccionando en el proceso y tratando de ir subsanando esas dificultades. Ahora, para el sector es mucho más complejo, porque al final del día los funcionarios tienen al ministerio para apoyarlos y llenar esas falencias. El sector, por supuesto, en buena medida por su tendencia a la informalidad, pues no tiende a tener siempre las herramientas para conectarse. Entonces, ahí ha habido una dificultad que hay que trabajar y que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de las TIC para que cada vez más, los agentes que están organizados, que tienen como un acceso, pues poderlos contactar. Por otro lado, están los que no tienen acceso. Y ahí tenemos que entonces entrar a buscar cómo de la mano de entes territoriales vamos generando esos espacios de comunicación. Desde el Ministerio hemos recibido apenas, así como por encimita, solamente en el viceministerio, más de 300 comunicaciones con solicitudes de todo tipo. Más o menos al 70% de las solicitudes se ha respondido de una forma u otra con los diferentes decretos legislativos, planes y programas que se han lanzado. Queda un 30% de solicitudes que es muy difícil a veces de llenar. En algunos casos, porque los recursos son escasos y no alcanzan para todas las solicitudes que se quisiera responder. En otros casos, porque hay solicitudes que claramente no están enfocadas dentro de nuestro marco legal y no son viables desde muchas perspectivas. Y en otros casos, hay solicitudes que son muy innovadoras, pero que requieren un poco más de tiempo y planeación. Aquí es donde tal vez la parte digital ha sido un aliado importantísimo. Hemos logrado empezar a acomodar a los equipos para que sean mucho más tácticos, más
autónomos en las respuestas y en la generación de ideas. Y en este momento, precisamente a partir de todas estas solicitudes que nos han venido llegando, pues hemos venido compilando una serie de ideas que se vienen conjugando con los planes que teníamos para poder generar nuevas respuestas. ¿Qué sigue? Pues seguirán una serie de encuentros sectoriales para poder mejorar y refinar estas respuestas. Vendrán trabajos interadministrativos con otros ministerios en el marco del Consejo Nacional de Economía Naranja para que no sea solamente el ministerio, sino el ministerio con las TIC en lo digital, el ministerio con el Ministerio de Trabajo con lo que tenga que ver con temas laborales, el ministerio de la mano de Impulsa para temas de emprendimiento, con el SENA para temas de formación, en fin, con el Ministerio de Educación para una transformación del sistema educativo. Aquí lo digital es siempre presente y siempre será un reto en la medida en que todavía estas desigualdades que hablamos, estas brechas, pues se manifiestan de manera muy clara. Ahora, también nos ha servido para tener un contacto más cercano, y esto es paradójico, con el Congreso de la República. Hemos podido tener ya numerosas conversaciones con comisiones y numerosas conversaciones con representantes y senadores de manera individual con grupos de ciudadanos que están interesados. Entonces, esto ha tenido como lunar la falta de acceso para una parte importante de la gente del sector, la falta de preparación en algunos casos por parte del ministerio para otorgar las herramientas a sus funcionarios, pero la gran ventaja es que hemos podido reaccionar y hemos podido estar más cerca de muchos de estos importantes intermediarios o estos importantes representantes del sector de la cultura para poder responder de manera coordinada. Viceministro, muchísimas gracias. Qué interesante eso que nos plantea de una mejor interlocución adentro del propio gobierno y de nuevos modelos que se están planteando, digamos, para estar en contacto con el sector cultura. Catalina, hace un rato tú nos estabas hablando de esa importancia de que las sean las instituciones a las cuales se acerquen a la ciudadanía. Cuéntanos cómo se replantea, digamos, este concepto de institución a futuro y qué nuevos modelos de trabajo se van a establecer desde el IDARTES y desde el distrito. Catalina. Por supuesto, pues también para pues seguir en esta conversación, yo creo que para nadie es ajeno que es un momento de solidaridad y de oportunidad, digamos, de transformar muchas cosas que de hecho no estaban funcionando bien, pero que ahora se pusieron más al descubierto. Frente a lo que tú mencionas y la relación, digamos, con la ciudadanía y los diálogos asertivos, nosotros tenemos una nueva apuesta para el plan de desarrollo, un nuevo contrato social para la ciudad, para esta ciudadanía del siglo XXI, que efectivamente ha cambiado mucho, digamos, el sector ha cambiado mucho, ya no, digamos, el relato de las artes canónicas se ha transformado, las jerarquías y las relaciones entre los espectadores y los artistas se han modificado, y en ese sentido también se han modificado las relaciones, deben modificarse las relaciones de las instituciones con el territorio. La apuesta, digamos, del IDARTES para estos 4 años tiene unos trazadores fundamentales. Lo primero es la inclusión, digamos, la inclusión de mujeres y jóvenes en potenciar la producción, la creación, pero también la inserción laboral de los jóvenes y las mujeres en nuestra nueva apuesta de plan de desarrollo, y asimismo los emprendimientos de la economía cultural creativa en los bordes de la ciudad. Nosotros tenemos un desafío muy grande, no solamente para nuestro sector, sino nuestro sector en función de la ciudadanía y de la sociedad. Y entonces ahí tenemos un gran desafío. Tenemos una apuesta por llegar a otros sectores, como lo he dicho, el tema de la salud mental, y hay un proyecto maravilloso que hemos potenciado para lograr eso, y es el arte sin fronteras, el arte que puede llegar y conecta esa Bogotá región olvidada, porque no ha sido
digamos, no ha tenido, digamos, no ha estado conectada realmente esos bordes, y entonces también el arte cómo transforma conflictividades. En ese sentido, las prácticas del arte urbano, la danza, de las diferentes artes en lo cotidiano y en lo urbano serán fundamentales para y serán, digamos, elementos y trazadores de estos años. Un derrotero muy importante para nosotros, digamos, en la transformación es poder, la verdad es que estábamos en mora de renovar e innovar en las herramientas y las plataformas tecnológicas y asimismo, como le digamos también en esta conversación, invito al ministerio a que realmente se piense en una transformación de los instrumentos de fomento, porque finalmente desde lo nacional es que se lideran esos procesos y sería muy bueno poder tomar esto como una oportunidad real de transformar, por ejemplo, la LEP, esa convocatoria LEP que es maravillosa, pues que atiende a las salas teatrales, y qué tal pensarnos en cómo ampliar ese espectro de posibilidades para los pequeños libreros, como lo mencioné, para las galerías, para los espacios culturales. Hay otra cosa que se cuece constantemente en la producción artística y en la gestión de las artes en Bogotá, y es los espacios artísticos y la cultura independiente. Todavía no hemos logrado generar un mapeo y un censo y saber cuánta gente desde su independencia y desde sus emprendimientos generan transformaciones en el territorio muy potentes, y todavía no hemos llegado a conversar con ellos como deberíamos conversar e incluirlos en un sistema que ya no es, nos está hablando de un relato canónico de las artes, de un relato tradicional en los modos de hacer, de circular, de investigar, de producir, sino que nos está diciendo tenemos que abrirnos y tenemos que volvernos importantes para otros sectores, para la salud, para la educación, y tenemos que seguir en esa apuesta, seguir en la apuesta de que las artes se conviertan en parte fundamental del currículo integral de la formación, que es algo esencial, porque si queremos tener una formación de públicos y espectadores y de ciudadanos, que yo pienso que es más, y de creadores, que creo que esa es la palabra, pues allí está, digamos, la gran apuesta. No me quiero alargar más, pero estas serían como algunas de los pincelazos que queremos trabajar en estos 4 años, y también, por supuesto, mejorar ese diálogo, no solamente con los consejos distritales de arte, cultura y patrimonio, sino también, por supuesto, hacer acciones colectivas que nos permitan sentir que la institucionalidad no está lejos de los ciudadanos. Gracias. Catalina, muchas gracias. Voy a comenzar con algunas preguntas de nuestro público que nos ha escuchado tan atenta y generosamente. Si usted tiene una pregunta, puede hacerla a través de la herramienta del chat. En todos los sectores, las personas más vulnerables en esta crisis actualmente son las de que no vienen de haberse volcado hacia una actividad que busque una seguridad económica, ejerciendo a cambio, en el caso del campo artístico, unas vocaciones más sociales, críticas, políticas de esta práctica. ¿No sería esta población más específica la que deberían tener prioridad en los programas para esta emergencia? Viceministro, le doy la palabra. A ver si esto se pone al derecho. A ver, nuestra función no es escoger quién es más o quién es menos en la cultura. Desde el Ministerio tenemos que trabajar para todos los agentes del sector en todos los frentes. Algunos están trabajando en actividades que son más de pensamiento crítico, que son fundamentales, y por eso uno de los énfasis que hemos puesto es en la redefinición de muchos programas de estímulos, en la liberación de recursos bastante, bastante generosos para que los municipios y los departamentos puedan llegar a una población más amplia. Desafortunadamente, los problemas muchas veces no son del recurso público, sino también son a veces de la capacidad de gestión. Nosotros venimos trabajando de manera
muy, de manera muy agresiva, por así decirlo, con los municipios y los departamentos desde hace casi 20 meses en la generación de unas agendas creativas que precisamente nos permitan llegar con mejores herramientas de gestión precisamente para resistir momentos de crisis. La crisis nos cogió en la mitad de la transformación y en la mitad del desarrollo de muchas de estas herramientas, pero ciertamente, independientemente de si yo estoy en un arte particular o si estoy en una parte, en un elemento particular de la cadena, pues la institucionalidad está para servirles a todos. Naturalmente, quienes son más vulnerables generalmente se encuentran dentro de este segmento que nos están preguntando, y por eso las primeras acciones fueron a los más vulnerables, luego a los que tienen una situación de vulnerabilidad, y seguiremos trabajando en ese frente hasta cuando podamos enfocarnos cada vez más en agentes un poco más grandes y estructurados, pero la prioridad siempre ha sido trabajar con aquellos que son más vulnerables, que tienen mayores debilidades económicas y que se encuentran en mayores riesgos de sufrir consecuencias no deseadas en materia de desprotección alimentaria, de poder perder el suelo en el que viven o inclusive poder perder las herramientas con las que trabajan. Todas esas nos preocupan independientemente del tipo de actividad a la que se dediquen o de la razón con la cual ejecuten su actividad. Al final del día, la expresión artística es libre por constitución. La constitución protege todo tipo de expresiones y en ese sentido nosotros no hacemos ningún distingo entre a quién estamos apoyando o no. Estamos apoyando al que tiene vulnerabilidad y está comprometido con las artes, la creación y la gestión cultural. Viceministro, muchas gracias. Catalina, ¿qué opinión le merece usted de esas actividades desde el campo artístico que tienen una vocación más social, crítica o políticas de estas prácticas? Y si desde el IDARTES o del distrito se contempla, digamos, esta población de manera más, más específica y qué prioridad se le da, digamos, frente a los programas. Claramente, María Paz, gracias y a todos. Yo creo que la institucionalidad tiene que estar, tiene que atender las demandas de todos los ciudadanos y las ciudadanas, por supuesto, de los creadores. Yo diría, más que artistas, estoy más como en la vida de los creadores, de que somos creadores y creadoras. Yo creo que no es que sea una prioridad atender a un sector a otro. Hay unas prioridades que tienen que ver con que la mitigación del impacto de la emergencia humanitaria en nuestro sector y en nuestro país y en nuestra ciudad en general tiene que tener unas priorizaciones, y unas priorizaciones que tienen que ver con los que más necesitan, con los que menos pueden acceder a recursos, con los que menos tienen posibilidades de acceder incluso a los créditos. Nosotros tenemos un sector conformado, un ecosistema en su mayoría conformado por ESALES, por organizaciones culturales, y la supervivencia de esas organizaciones está en peligro. Asimismo, están en peligro de la pobreza absoluta los artistas. Y ahora la clase media, que es un gran, digamos que es una gran fracción en Colombia y en Bogotá, pues está también en riesgo de caer en la pobreza. Entonces yo sí creo que hay unas fases de mitigación del impacto, después tienen que venir unas fases de reactivación del sector, pero en esa mitigación del impacto tenemos que tomar decisiones frente a los que menos tienen. Y un poco las invitaciones que hemos lanzado es en función de ver cómo activar la creación a los creadores, a los gestores y a los agentes desde la misionalidad que me corresponde como Instituto Distrital de las Artes, pero también poder atender rápidamente a los que más necesitan. En función de eso podría decir que vamos a con el éxito que tuvimos de la convocatoria de la invitación pública, en la que había una participación muy abierta y que nos habla, digamos, de una, yo vuelvo y reitero la palabra de innovación, porque realmente creo que la innovación y la transformación de los instrumentos que tenemos es posible, yo lo veo posible, por más de que yo conozco el sector público, conozco la institucionalidad y sé todas nuestras limitaciones, y a veces es muy frustrante para nosotros también como funcionarios
tener que decir, no tengo cómo hacerlo. Digamos, nosotros no podemos dar mercados. Y eso es algo que hemos tratado de decirle también a los artistas, no podemos darle un mercado, no podemos darle, digamos, nuestra misionalidad no nos permite eso. Pero sí nos permite atender de manera muy en clave, digamos, de los que más necesitan y de priorizar y ir, digamos, atendiendo cada vez más necesidades. Esa clase media, digamos, que se va a empobrecer, es una clase media que particularmente a la alcaldesa y al gobierno distrital le preocupa muchísimo, pero nos estamos esforzando en atender la gente y en este caso los artistas, por ejemplo, todos aquellos artistas que son los serenateros, los músicos populares y que trabajan en el espacio público y que realmente no tienen otros modos de subsistir que no sean su ejercicio de la práctica artística cotidiana, pues nosotros, el Estado, tiene que pues apoyarlos y ayudarlos. Y yo creo que ahí después ya viene una apuesta por la reactivación y que ahí digamos que tendremos más oportunidad de incluir a más sin dejar de pensarnos en estas, digamos, dos fracciones de la sociedad y pensando que el sector público pues tiene que atender a la ciudadanía toda. Piense, digamos, de la fracción política que sea, nuestro sector es por naturaleza crítico, es una masa crítica, y esa es la potencia de nuestro sector. Los artistas somos críticos, y eso es lo que ha permitido, digamos, también transformaciones importantes en la humanidad y en el país. Lo que no se dice a través de los símbolos y de la poética y de la estética, finalmente no logra llegar a fondo y permear tan hondamente en los seres humanos como lo que hace el sector. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias. A ti, muchas gracias, Catalina. Yo quisiera modificar un poco esta pregunta, digamos, dirigida a María y, digamos, el rol en el caso de un museo. ¿Qué rol o qué espacios particulares se pueden plantear desde la Dirección de Artes para abrirle espacios a estas voces más críticas y más inflexivas y qué prioridad, digamos, hay en el museo en este momento y desde la Dirección de Artes para esto? María. María Paz, perdóname, me aclaras un poquito, ¿qué tenemos, qué se está planteando para las políticas inflexibles? Si puedes reformularme la pregunta, que no la entendí bien. ¿Qué espacio se le están dando desde el museo a estas voces más críticas y más inflexivas en la coyuntura? ¿Y qué rol, digamos, tienen esas voces en el museo en este momento? O sea, si te refieres un poco al tema de voces críticas, o sea, como a lo que se está, digamos, a los planteamientos o a los requerimientos un poco por parte del sector de la cultura, ¿te refieres un poco a eso? ¿Voces críticas respecto a la actividad cultural o voces críticas respecto a ver, porque bueno, ven si quieres y trato de responder. Pueden ser voces desde el sector cultural reflexionando sobre la institución o pueden ser voces que reflexionen sobre la coyuntura. Dinos cómo lo pues ves. Pues mira, no sé, respecto a la coyuntura actual, por supuesto, digamos que pues ha habido manifestaciones, algunas, tampoco hay que decir tantas porque también creo que hay gente que siente pues, que la institución está cumpliendo una labor a cabalidad y entiende. Yo entiendo que hay una coyuntura que hace que mucha gente entre en una dinámica de absoluta desesperación. Eso lo he sentido más de parte de las galerías que de cualquier otro sector. Y por supuesto, pues, se ha atendido en la medida en que lo comenté previamente, de poder mirar de qué manera podemos adaptar los procesos. En un momento dado se estableció la cuestión de no reunir a más de 10 personas, no se pueden hacer comités. El banco está mirando cómo podemos hacer para hacer comités y reunir a las personas de manera virtual y tomar decisiones que tienen un peso jurídico. En fin, hay toda una serie de cuestiones que
tiene que ver con el funcionamiento cotidiano, pero por supuesto las voces que están haciendo pues, reclamos están siendo oídas en la medida en que se puedan atender, digamos, de manera personal, a través de mi equipo, por supuesto, pero pues más allá de atender personalmente el tema, estamos viendo de qué maneras podemos atender. A eso, creo que ya lo dije y no, pues no me quiero extender mucho en lo de que pues estamos enfocándonos en lo nacional, que creo que es sumamente importante. Había un presupuesto importante de las adquisiciones del Banco de la República que estaba enfocada en obra internacional para siempre, obviamente, el interés es crear una colección sólida e importante en relación con las prácticas del arte colombiano, dentro obviamente de una cuestión de calidad, de unos guiones históricos importantes para la historia del arte que permitan, obviamente, y esto es algo que me parece que es absolutamente esencial, y es, como le decía previamente, estamos replanteando guiones, estamos, por ejemplo, hay un guión de la colección permanente que se va a plantear para el segundo semestre en este nuevo retorno y tendrá mucho que ver con la coyuntura actual, la cuestión de migraciones, la cuestión del movimiento, en fin, como que yo creo que también los discursos, y eso es algo que estamos adaptando, digamos, los guiones se están adaptando, entonces creo que también pues, habrá un discurso teórico, crítico, artístico en relación con la coyuntura actual. La convocatoria que se está haciendo, que ahorita vi que había una de las preguntas de una de las personas que estaba hablando de lo de imagen regional como plataforma, digamos, de difusión. ¿Me permites hacerle esa pregunta para que le quede formulada a todo el público? Antes de que hable sobre la pregunta. Ah, claro. Es una pregunta que se le está haciendo directamente a la Dirección de Artes del Banco de la República, diciéndole que el sector de las artes visuales está muy golpeado frente a la crisis actual y que en las regiones no es una fortaleza el mercado del arte. Y formula la pregunta si Imagen Regional es un programa que solo ha buscado exhibir y promocionar a los artistas, que si para mitigar el impacto es posible hacer un cambio en las estrategias de este evento, pensando en acoger el intercambio de compra, de venta de las obras y no solo de exhibirlas. Ahí te dejo la pregunta para que nos la puedas contestar. Claro. Le quiero aclarar a la persona que lo preguntó que dentro de nuestro programa de Imagen Regional hay muchas obras que históricamente, o sea, ya vamos en la edición 9 de Imagen Regional y hay muchas obras que se han comprado dentro del programa, dentro de la política de adquisición de el Banco de la República. Entonces, lo que sí me parece importante destacar de esto es que más allá de la plataforma, digamos, de difusión, exhibición de arte, todo lo que implica, pues, tener una primera plataforma, porque pues esto claramente es un programa maravilloso que tenemos y que me parece que es lo más oportuno del mundo en esta coyuntura, porque realmente me parece que es un momento de precisamente algo que me encantó que dijo el viceministro y es la cuestión de la descentralización, o sea, no es solamente una política desde aquí, sino es ver qué puede surgir en las regiones, y pues el Banco de la República ya lo había estado pensando, el ministerio pues tiene sus salones nacionales y regionales, pero la cuestión es que lo que queremos hacer y que estamos todavía afinándolo, pero se va a lanzar pronto, es una bolsa de apoyo para que artistas que hacen parte del programa Imagen Regional puedan proponer obras, digamos, para, o sea, un programa como de realización de obra que los beneficie, digamos, al grupo completo de artistas que está participando y que fue seleccionado dentro del programa, en donde además consideramos una cosa que me pareció importante y pues ojalá uno pudiera atender más necesidades, pero es la necesidad de ahorita de no. Ojalá pudiéramos encontrar alguna manera, me refiero ya directamente a los artistas aquí, sino pues a las galerías, sino puntualmente a los artistas, y de ver de qué manera se puede lograr una cuestión que tenga que ver con solidaridad y de que los estímulos, porque yo entiendo que la cuestión del estímulo, del premio, es una cuestión compleja en un momento de necesidad. Entonces, lo que vamos a plantear en este caso puntual, porque obviamente en el caso de las adquisiciones generales del Banco de la República no se puede, para eso tenemos un comité de expertos que estudia qué obra entra y no entra al banco, de hecho, y además si aquí hay artistas plásticos o galeristas, pues que sepan que estamos abiertos y se van a realizar y volvimos a reactivar los comités y hemos estado revisando de qué manera también podemos agilizar cuestiones que tienen que ver
con la parte tributaria de la compra de arte, de la compra de obra de arte que es para interés cultural, que es algo desde lo que hemos estado trabajando de la mano también de, pues de nuestros asesores tributarios y del Ministerio de Cultura. Mejor dicho, hay toda una cantidad de temas muy complejos en el día a día de comprar arte dentro de una institución pública que tenemos que hacer a la perfección dentro de todas las reglamentaciones, pero que están, digamos, abiertos todos los canales para las propuestas y para que el Comité de Artes estudie y vamos a hacer estos comités virtuales. Y para responder puntualmente a la pregunta de imagen regional, la idea es que vamos a apoyar a los artistas y eso pues digamos que no lo hemos lanzado, este webinar lo pone a uno a decir lo que uno quiere lanzar de manera de proyecto, así como de campaña, pero pues me parece maravilloso poderlo estar compartiendo. Después digamos que lo estaremos estableciendo ya más puntualmente cómo va a funcionar, pero poder apoyar a esos artistas para crear, como les dije, una convocatoria que tenga que ver, una convocatoria en donde haya un reconocimiento económico para los artistas, en donde puedan desarrollar una obra en donde, que implique pensar este momento histórico de la pandemia y de cómo volver a ganar una confianza en el otro, porque yo creo que ahorita estamos muertos del miedo del contacto y de volver a salir, y creo que es esencial eso. Y por otro lado, que también sepas que el programa de imagen regional siempre ha estado pensado para que en el momento, digamos, final de la muestra pueda haber un momento de adquisición de las obras, no de todas, evidentemente, para eso está el comité, que es, digamos, la manera de garantizar pues un estudio de la viabilidad teórica conceptual de calidad de las obras dentro de para entrar a la colección, digamos, pública más importante del país. Gracias, María, y en particular por compartirnos información sobre los comités de compra, que sin duda es algo que tiene muy, muy atento a la comunidad artística, siendo el banco, la institución por excelencia que ha realizado compras y que alberga, digamos, el patrimonio del país. Viceministro, le tengo una pregunta sobre economía naranja que me gustaría formularle, que le hace Jorge Sarmiento. Él expone que la economía naranja hace prevalecer la actividad privada sobre las vocaciones menos comerciales, por el contrario, sería el sector público el llamado a apoyar las vocaciones que van más allá del capital privado, y que si no plantea esta crisis direccionar los recursos a una población en emergencia más vulnerable que el del emprendedor. Viceministro, le doy la palabra. Muchas gracias, pues Jorge. Creo que mi conversación anterior como que no le puso mucha atención, pero se la repito. Básicamente, cuando hablamos del desarrollo integral alrededor de la cultura, estamos hablando del desarrollo en todos los elementos de la cadena. Le puede decir industrias culturales y creativas, le puede decir economía de la cultura, le puede ser actividades culturales, campo cultural, le pueden decir en algunos casos actividades protegidas por el derecho de autor. Hay muchos nombres para lo que estamos hablando. El ministerio, por vocación, por misionalidad y por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, le da un rol muy importante a la actividad del creador de base. Por eso fue que crecimos en 67% los recursos del Programa Nacional de Estímulos, un crecimiento sin precedentes, y lo hemos mantenido no obstante las dificultades de la crisis. De hecho, estamos haciendo una ampliación adicional que si la comparamos con lo que recibimos, prácticamente estaríamos multiplicando por 120 o 130% de los recursos originales para estímulos, que son precisamente los que se dirigen a los creadores de base en diferentes categorías. Estamos hablando de más de 200 convocatorias diferentes que cubren pues, la totalidad del espectro cultural. Y es precisamente ahí donde ponemos el mayor énfasis del trabajo que hace el Ministerio de Cultura. Lo que innova y hace muy interesante la aproximación de economía naranja es reconocer la transversalidad de la cultura en todos los aspectos del desarrollo social y económico del país. Porque la cultura no solamente está presente en el artista que recibe un estímulo. Eso que el artista hace con el estímulo de una creación, de plantearnos una pregunta difícil de responder, de hacernos sentir incómodos, cualquier forma de expresión
simple y llanamente se convierte también en un mecanismo de formación de ciudadanía, de inspiración amplia de la sociedad, de creación de diferentes aproximaciones y en últimas de diálogos interculturales y diversos, que es lo que estamos buscando. En ese orden de ideas, lo que se construye a partir de fortalecer los procesos de creación, más el encadenamiento que se hace con el sector TIC, más el encadenamiento que se hace con el sector trabajo para poder generar, y eso es una meta que tenemos en este gobierno, es la generación de una verdadera política de trabajo decente para el sector cultura. También estamos trabajando en la formalización de la seguridad social para los creadores y artistas. Entonces, una acusación de que es únicamente un tema privado de capitales, la verdad está un poquito desenfocada y lo que toca es entender el concepto amplio y la aspiración amplia de que la cultura sea el protagonista del desarrollo integral desde la diversidad, desde los territorios, para todo el país durante el siglo XXI. Gracias, viceministro. Le quiero dirigir ahora una pregunta tanto al ministerio como al IDARTES que les hace Daniel Jiménez, que dice que respecto a las convocatorias de estímulos tienen los mismos objetivos, lineamientos y formas de proceder que en años anteriores y que si no deberían reformularse, digamos, de cara a la situación. Le doy primero la palabra a Catalina Valencia, directora del IDARTES. Catalina. Gracias, María Paz. Pues mira, efectivamente sí, creo que justamente el ser asertivos y empáticos con lo que está pasando nos lleva a esta dirección y es repensarnos las convocatorias, repensarlas. Las convocatorias de este año pues ya estaban formuladas desde el 2019, quiero hacer esa aclaración. Nosotros hemos abierto los plazos, pero ya eso estaba, digamos, ya en esos comités de fomento se definieron en el 2019, nosotros acabamos en enero de entrar al gobierno distrital, pero para responder a tu pregunta, sí, se van a transformar en función de la emergencia, de todos los resultados que nos está dando, de la ampliación también de esta, justamente de este censo y de este mapeo que estamos haciendo de las necesidades del sector. Y sí, vamos a transformar esas convocatorias. De hecho, ya empezamos con la primera invitación pública, que fue realmente muy distinta, rápida, eficiente. Y quiero mencionar algo de esa invitación. Justamente nos dio unas luces muy importantes y es que la invitación pública es un instrumento que puede ser mucho más rápido y eficaz para resolver contingencias y prioridades, porque pues eso fue lo que nos pasó. Salimos rápidamente el 2 de abril cuando habíamos entrado en la contingencia el 20 de marzo. Esto también es susceptible de tener muchas transformaciones, como lo hemos dicho aquí en esta conversación. Nunca nos había tocado una crisis humanitaria, nunca nos había tocado dejar de estar en la presencialidad en los equipamientos y produciendo contenidos que nuestro sector produce desde la presencialidad y hace circular desde la presencialidad. Pues yo creo que uno de los desafíos más grandes, justamente, y de la oportunidad que nos trae esto, es la gestión del conocimiento. Quiero mencionarles que en Bogotá, desde hace 10 años no se hace levantamiento de información sobre las artes, sobre el último documento que se hizo fue hace 10 años, sobre gestión de conocimiento de cómo están las artes en Bogotá. Y ese será un desafío para también transformar esas convocatorias en función de la pregunta que mencionas y que me haces, María Paz, y la persona que nos formuló la pregunta. Viceministro, ¿a usted le gustaría contarnos algo sobre los objetivos y lineamientos y las formas de proceder de las convocatorias de estímulos del ministerio? Bueno, las convocatorias que están abiertas actualmente, que algunas cerraban ayer, se han extendido todos los plazos 8 días para darles un poco más de tiempo a quienes habían tenido dificultades para presentar sus postulaciones. Igual hemos generado que los mecanismos de selección sean más abreviados, sean mucho
más expeditos, eso que estamos buscando en este momento, poder poner los recursos rápidamente a disposición de los creadores. Y esto lo estamos complementando o lo estaremos complementando, lo estaremos complementando junto con un nuevo programa especial que se llama Comparte lo que somos. Y en ese programa de Comparte lo que somos vamos a tener unos mecanismos súper abreviados, precisamente buscando que sean en tiempos muy rápidos, que podamos empezar a experimentar y a generar una transformación digital desde los territorios en las expresiones culturales. Esto entendiendo que en este momento no podemos aprovechar los equipamientos, como bien destacaba Catalina, que es una frustración para muchos, pero en este momento pues no nos queda más alternativa que poderlo hacer, o sea, movernos en esa dirección. No solamente estamos innovando en la parte de estímulos, vamos a innovar también en la parte de concertación y vamos a estar también presentando una serie de ampliaciones de los recursos que se han puesto a disposición de los teatros, por ejemplo, a través del programa de salas concertadas. También estamos trabajando de la mano de la Biblioteca Nacional un programa especial de salvamento y rescate para librerías y bibliotecas. También con el Museo Nacional estamos trabajando con mecanismos para que los museos, muchos de ellos privados o comunitarios, pues también tengan una oportunidad de encontrarse con recursos muy necesarios en este momento por la crisis. En fin, estamos trabajando en todos los frentes, estamos trabajando los protocolos también para poder reabrir y retomar las actividades en la medida que sea posible, siempre teniendo la salud como la prioridad. En fin, estamos trabajando en muchos, muchos frentes y en ese sentido siempre va a ser muy importante el trabajo en equipo con la gente del sector, con los grupos que los representan, con las autoridades territoriales y con las demás entidades del orden público y social que quieran colaborar. Viceministro, muchísimas gracias. Yo de verdad quisiera agradecer al Ministerio de Cultura, al Distrito, al Banco de la República por acompañarnos hoy en esta conversación para repensar las instituciones de cara al sector. Yo quisiera celebrar que podamos estar conversando con el público, que estemos pensando en estas redefiniciones que puedan fortalecer al sector y que esta sea una oportunidad también de reinventar el sistema cultural en la ciudad y en el país. Así que quiero agradecerlos todos muy especialmente por acompañarnos hoy en este panel. Brevemente quisiera mencionar que nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá también estamos en un proceso de reinvención donde nos hemos visto abocados a replantear nuestros roles, nuestras actividades, y hemos hecho un esfuerzo muy importante por virtualizar todos los servicios que nosotros brindamos a los empresarios. Este es un trabajo que también estamos haciendo en todas nuestras plataformas culturales con el fin de fortalecer a los diferentes agentes del sector y seguiremos trabajando muy de la mano de ellos para pensar en esta posibilidad de realizar plataformas para el arte, para la moda, para el sector gastronómico, para el sector audiovisual, y para la música que nos permita seguir dinamizando los contenidos de nuestros artistas, de nuestros espacios expositivos y de las empresas del sector. Por favor, estén muy atentos a nuestros anuncios sobre esta plataforma y a todos los contenidos que estamos preparando desde la Cámara de Comercio de Bogotá.
Así que muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes podrán consultar estos webinars y todos los de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de nuestras redes. Muchísimas gracias, muy buenas noches y muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias al viceministro María Paz, María, a todos, Daniela, a todos los que están conectados, muchas gracias por este diálogo. Me encantaría tener las preguntas también para incorporarlas y mejorar en nuestra gestión. Creo que eso es importante. Gracias. Te haré llegar todas las preguntas de nuestro público. Ya estábamos corridos unos 50 minutos, así que lamentablemente tuvimos que cortar nuestros tiempos. Muchas gracias María Paz, muchas gracias Catalina y María, y pues obviamente también a todos los que nos estuvieron siguiendo en este webinar, y pues seguiremos en conversación en el Ministerio, siempre atentos a todas sus inquietudes, a todas sus ideas, para ver de qué manera podemos construir la mejor respuesta, la más integral y la más efectiva para lo que estamos enfrentando todos, siempre unidos aunque no podamos estar juntos. Viceministro, Catalina, muchísimas gracias por acudir a este espacio de la Cámara de Comercio de Bogotá.